Ya estamos de vuelta y vamos al Congreso de la República. Ahí se encuentra mi compañera Dulce Rivera, que nos informa que pese al mandato de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso sigue sin conocer los estados de calamidad y su prórroga. Dulce, adelante con el informe. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. Ayer la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso de la República conocer y decidir sobre el estado de calamidad por la sequía en las próximas 48 horas. Si bien el Congreso de la República inició la sesión con 80 diputados, hasta el momento esta se quedó en suspenso debido a que se rompió el quórum y solo se encuentran 75 diputados. Los diputados del líder indicaron que no ingresarán al hemiciclo hasta que el organismo ejecutivo no envíe un informe acerca de lo que se han gastado en los estados de calamidad que ya han sido prorrogados en meses anteriores. Vamos a regresar hasta el momento en que tengamos un informe de la Contraloría General de Cuentas de cómo se han gastado los recursos hasta el momento del estado de calamidad que se ha aprobado en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y los demás departamentos a los cuales han sido beneficiados. Hay un despilfarro de fondos, el gobierno tendrá que responder de acuerdo al informe de la Contraloría General de Cuentas. Mientras que las bancadas minoritarias consideran que es una estrategia entre el Partido Patriota y Líder para que el estado de calamidad se apruebe, pero de una manera distinta y que no sea conocida por todo el Pleno. Aquí el problema es que la bancada Líder entiendo que tiene ya 57 diputados y necesitamos 105 diputados, entonces ahí es en donde creemos nosotros que ellos están imponiendo su táctica y su estrategia legislativa para sus fines, ¿verdad? Es que aparentemente no son los que el pueblo necesita. Nosotros creemos que la ausencia del partido Líder en el Pleno es cabalmente tratando de que no se someta a votación el estado de calamidad, porque una vez lo pierda el partido oficial, automáticamente dejan sin efecto tanto el estado de calamidad por sequía como el estado de calamidad por el terremoto de San Marcos. Nosotros estamos conscientes que aquí debemos de debatir, debemos argumentar y sobre todo debemos estar acatando la Constitución y no sobre la misma. Además del estado de calamidad por la sequía, el Congreso de la República también tiene a la espera el conocimiento del estado de calamidad por el terremoto del 7 de julio de 2014, el cual debe entrar a conocer para ratificarlo o improbarlo. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. En otros temas, dentro del territorio guatemalteco son 5 los departamentos que hasta ahora más comunidades autodefinen como indígenas y que mayor caudal de votantes registran debido al número de empadronados. Es por ello que estos son de suma importancia para los diferentes partidos políticos. Nuestro compañero Miguel Salay nos presenta un reporte sobre la importancia de las comunidades indígenas en las elecciones de este 2015. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, y de acuerdo a la última encuesta de condiciones de vida, ENCOVI, realizada en 2011, Guatemala está compuesta por un 40% de población indígena, tomando en cuenta que los datos se incluyen de acuerdo a la autodeterminación de los encuestados a considerarse indígenas. Las poblaciones con más concentración de personas autoidentificadas indígenas se encuentran en Totonicapán con un 97%, Sololá con un 96%, Alta Verapaz con un 90%, Quiché con un 87% y Chimaltenango con un 78%. En los que menos indígenas se autoidentifican están Jutiapa y Santa Rosa con un 3%, El Progreso con un 2%, Zacapa y Jalapa con un 1%. En el departamento de Guatemala, el 14% se autodetermina indígena. De esta cuenta que según analistas el voto y la participación indígena será determinante en las elecciones generales 2015, principalmente por la revolución tecnológica. Yo diría que en poquísimos años ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo significante en la población indígena. Uno de esos cambios lo ha dado sin ninguna duda la revolución de las comunicaciones. Esas poblaciones indígenas que antes estaban marginadas, abandonadas, hoy son poblaciones que tienen telefonía y se pueden comunicar muy bien. Son poblaciones en donde ya está llegando el cable, en donde pueden ver incluso elementos comparativos de otras culturas en relación a ellos.
son poblaciones en donde ya se ven los programas de televisión como este, por ejemplo, y muchos otros, en donde hay debate político y análisis político y ellos analizan la situación. Yo creo que esa revolución de las comunicaciones está causando un gran impacto cualitativo en la población indígena, sin ninguna duda, porque me consta. Villacorta también hace énfasis en la constante de capacitaciones y de concientización en la población indígena, sus derechos y de la importancia de su participación en los procesos de elecciones de autoridades, principalmente locales. Y aunque el fenómeno es un hecho, en cuanto a diputaciones la historia es diferente y el voto clientelar tiene mucho que ver, asegura un representante del colegio de pueblos indígenas. Digamos que en buena medida el voto por el alcalde te identifica bastante, pero el problema, bueno, de fondo realmente es cómo funciona la ley electoral y de partidos políticos, pero que tal como está es un voto clientelar meramente, entonces dicen representar los intereses de la población, en este caso indígena y campesina. Con ello coincide Mario Itzep del Observatorio de Pueblos Indígenas, que asegura que en toda la era post-acuerdos de paz únicamente se ha logrado un 14% de representación indígena en el Parlamento, un porcentaje que no coincide con el porcentaje de la participación de las comunidades indígenas en el voto general. El caso del Quichén, que es el departamento que tiene 8 espacios en el Congreso de la República y es el 80% son poblaciones indígenas. En ese departamento solo tenemos un diputado indígena. Es decir que para esta contienda electoral se puede visualizar que en las primeras de 1 a número 3 casillas de cada uno de los partidos, me parece que no hay participación indígena. Aunque los datos son proyecciones elaboradas por el INE debido a que el ente que debe incluir en sus cuestionamientos a los ciudadanos a la hora de empadronarse por la autoidentificación es el Tribunal Supremo Electoral y no lo hace. Lo que se pretende es respetar el derecho de autoidentificación de las personas y lo ideal sería que tuviéramos información de la institución responsable de las elecciones, que en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, para poder determinar con certeza, ¿verdad?, y con un poco más de precisión cómo está desarrollándose la población en función de cuál es la cultura de las personas, ¿verdad?, de los votantes y de los ciudadanos y las ciudadanas. No obstante, los estudios realizados por el mismo Instituto Nacional de Estadística dan cuenta que los pueblos indígenas son más participativos en cuanto al voto que las poblaciones que se autodefinen como ladinas, tomando en cuenta que en 2011 el porcentaje de votantes fue del 69.4% del total de empadronados. Por ejemplo, Sololá presentó 80.4% de población, es decir, que por cada 100 empadronados, 80 personas fueron efectivamente a votar, que fue el departamento con mayor participación. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, al 2011 se registraba una cantidad de 8.762.000 ladinos y 5.054.000 indígenas. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Noé Medina. Seguimos con noticias que tienen que ver con la política y este mes el Partido Patriota debería comenzar con la celebración de asambleas, pero la suspensión por haber realizado campaña anticipada que le impuso el Tribunal Supremo Electoral le impide el realizarlas. Mientras los partidos políticos adelantan y celebran sus asambleas sin nada que los detenga, el partido oficial se encuentra en una desventaja al estar inhabilitado para celebrar sus asambleas. Debido a la suspensión por campaña anticipada, este mes comenzarían a celebrarse las fechas en las que se programaba celebrar las asambleas municipales y departamentales. Yo pienso que sí les da tiempo, pero eso depende de la capacidad de cada partido político, ¿va? Porque eso implica... un partido político puede realizar en una semana 100 asambleas si tuvieran la capacidad económica y la logística para realizarlo. En todo caso, los partidos que no tienen organización partidaria, pero que sí tienen sus mínimos de afiliados, necesitan tener su organización partidaria vigente hasta antes de la fecha en que vence el plazo para la inscripción de candidatos. Trascendió que el Pleno de Magistrados levantaría la suspensión al Partido Naranja en los próximos días. Eso depende del Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que alguna solicitud presentaron ya al Tribunal Supremo Electoral y son ellos los que deciden si van a reactivar al partido y a eliminar ya la suspensión que tienen, que pesa sobre ellos.
Los partidos políticos tienen hasta julio para haber celebrado sus asambleas e inscribir a sus candidatos, según la ley electoral, 60 días antes de las elecciones generales. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Luis Ache. Y este tema también fue colocado en nuestras redes sociales y ha generado diversas reacciones y las conocemos a continuación. Jesús Gabriel Amézquita comenta que en este caso el Tribunal Supremo Electoral se muestra a favor de partidos que sí han violado en reiteradas ocasiones la ley de campaña anticipada. Cristian Duarte también manifiesta lo siguiente: creo que la misma situación debería de estar pasando o deberían de estar pasando todos los partidos políticos. Vamos a otro comentario, este de David Lorenzo, que escribe: así como sancionaron al PP, es justo que lo hagan con los otros partidos, si todos están incumpliendo la ley. Un comentario más, Pedrosa Hernández también expresó: debería de desaparecer el Partido Patriota, el más descarado y corrupto de la historia. Vamos con más noticias. Tenemos otro comentario acá, el de Joachim Rodé. Aquí no hay partidos políticos, aquí lo que hay es una banda de ladrones. Tenemos otro comentario más al respecto de este tema, pero le recordamos que usted puede darnos todos los comentarios, puede escribirlos a través de nuestra página de internet y también en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, también en canal Guatevisión, www.guatevisión.com. Esto es parte de lo que comentan los seguidores en nuestras redes sociales. Vamos a más noticias. La economía, la política, la seguridad y la gestión de gobierno fueron evaluadas por distintas entidades esta mañana en un foro organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala en función del proceso electoral que se avecina. Veamos. El Banco de Guatemala augura un año electoral con indicadores macroeconómicos bastante positivos, pues el proceso electoral y el gasto de campaña inyectan a la economía del país, considerando además algunos otros factores externos. Todas las actividades económicas esperamos que tengan un crecimiento positivo en el año 2015. En ese sentido también vemos que el sector exportador podría tener una oportunidad adicional derivado del crecimiento que se está observando en los Estados Unidos de América, donde se estaría acelerando con respecto a lo que creció en el año 2014. Mientras que la economía se prevé de forma favorable, una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Guatemala a 743 de sus agremiados refleja que existe una baja en las percepciones sociopolíticas. El 51% considera que la seguridad ha empeorado. El 69% considera que en este gobierno incrementó la corrupción y el 87% aún no elige por quién votar. En el tema de corrupción, también la apreciación de nuestros agremiados es sumamente desfavorable para el gobierno. Y en el tema de gestión gubernamental, también existe la misma percepción desfavorable. ¿Qué esperar con indicadores macroeconómicos positivos, pero sociopolíticos negativos? En resumen, el riesgo central está en que los partidos sigan dándole la espalda a este tipo de demandas, de necesidades, de reclamos. Eso, si de aquí en adelante lo que vamos a seguir viendo es un proceso 2015 de esta naturaleza, obviamente la respuesta del electorado va a ser cada vez más distante. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. Dejamos por un momento el panorama político de nuestro país. Detenemos las noticias, pero damos la bienvenida a Carlos Roquel, que nos trae información importante que se origina en el departamento de Quiché. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, William. Efectivamente, los transportistas amenazan con bloqueos y manifestaciones dentro de 15 días. Demandan carreteras. Con esto volvemos después del corte comercial.